Y en Luisiana, el golpe de Laura también será devastador. Muchos salieron huyendo, pero cientos de trabajadores latinos no alcanzaron a evacuar. Edgar Muñoz está en Lake Charles. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo se preparan ahí? Julio, son miles de personas que han abandonado sus casas aquí en Lake Charles por la peligrosa Laura. Los hoteles fuera de esta zona costera están abarrotados hasta llegar a Nueva Orleans. Las autoridades de Luisiana, ante esta catastrófica situación, dicen que van a mandar ayuda, por lo que se percibe ahora ya fuertes vientos y olas que pueden llegar hasta 30 pies, imposible de sobrevivir. Con toda su fuerza y poder llega el huracán Laura a Luisiana. A Julio, con su familia, quienes trabajan en una refinería, no les quedó de otra que recibirlo en su casa, a la que han abastecido con alimento y cubierto con tablas de madera para enfrentar sus devastadores vientos. La verdad es que, como he estado trabajando mucho, apenas ayer fue que me di cuenta de la magnitud de la situación. Y nada, mi esposo dice que nos quedemos. La casa la veo que es fuerte y esto es alto aquí, ¿sabes? Y podemos protegernos. Estos fuertes aguaceros y los vientos es la proximidad ya de lo que es el huracán Laura, que llega con toda su monstruosidad, con todo su peligro. Muchas de las personas han tenido que salir, pero otras van a tener que aguantar dentro de sus casas. Son varios los residentes que se quedaron en Lake Charles, pero otros taparon sus casas y huyeron. Irán no lo pensó dos veces y se fue esta mañana con su esposa e hijas lo más lejos posible. Tal vez Baton Rouge, tal vez New Orleans, tal vez Alabama. 4 o 6 horas de aquí, porque eso es tan enorme que puede alcanzar hasta la Fayette o algo así. Yomari, la esposa de Irán, está preocupada. Después que haya vida y salud es lo más importante. Lake Charles, a unas horas de la posible catástrofe, es un pueblo fantasma, con gasolineras cerradas, hospitales blindados de madera, calles encharcadas. Carlos Galeas prefirió irse a Dallas con su hermano que quedarse en un albergue. La gente cree de que me llama que es broma, pero esto no es juguete. Lo que viene es algo serio y con la naturaleza no se juega. El fuerte viento, las intensas lluvias y la peligrosa marejada pueden convertirse en una combinación letal y peligrosa, sobre todo en esta zona costera. En Lake Charles, Luisiana, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.